Buenas noches, bienvenidos a su programa Amanti. Les saluda Fran, hoy jueves 18 de octubre. Y es que este año va rapidísimo, Karina. Primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Radiante como siempre. Sí, pero sabes, tapadita. Tapadita, y ese color se ve muy sexy. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno verte, Fran, de nuevo. Y un saludo para todos los que nos ven. Estamos hoy de nuevo en el programa Jock. Y con, bueno, temas sumamente calientes e interesantes. Y bueno, ¿cuál es el tema? Preguntémosle a Mantis. A Mantis, buenas noches. Muy buenas noches. El tema de hoy son insinuaciones sexuales a tu pareja y a quien recién conoces. Ok. Eso es típico ligue cuando conoces a una persona y le quieres insinuar, o sea, que pasen a algo más que conocer. Ya eso es casi que normal. O sea, usted conoce a alguien, le gusta mucho y ya terminó por ahí. Pero a veces es que también se puede insinuar por redes sociales, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay un contacto físico en muchas de esas insinuaciones, porque usted ve una fotografía y la ve muy bonita o lo ve muy bonito y se le abre aquel apetito sexual, entonces puede como insinuarle, le puede dar como un toque en Facebook y ya por ahí se puede. Ay, dar, no, pero a mí no, así no me gusta. No, y aparte, es que, yo con los comentarios que me ponen en Instagram, o sea. Imagínese cuántos toques le dan a usted, o sea, para empezar a ver cada uno. Estaría tocadísima. Y toques de Facebook, no toques personales. Pero bueno, ese es nuestro tema, así que también usted puede participar a través de lo que son las redes sociales, en todas las redes sociales, ahí puede comentarnos también y opinar acerca de este tema que está bastante caliente. Y más adelante también vamos a tener un sondeo, porque nos gusta conocer, por supuesto, también la versión de todos nuestros seguidores. Pero usted, cuando le gusta a una persona, es que siempre empiezo preguntándole a Karina, sí, ¿verdad? Siempre es conmigo. Bueno, pero yo también ahora siquiera le respondo para que no diga que siempre. Ahora sí, en las posiciones sexuales me tocó a mí. No, en las posiciones sexuales yo dije cuál era la mía favorita también. Pero bueno, cuando usted le gusta a una persona, ¿cómo le insinúa así como en la? Yo le digo, quiero sexo contigo, no mentira. ¿Tan directa? Ay, obvio que ir directo al grano, no mentira. sabe, para ver. Cuando quiero sexo. Sí, obviamente, sí, porque es que, bueno, lo vamos a hablar desde un tema de pareja y desde un tema de no sé, un ligue, ¿verdad? No, es que de pareja ya lo sabe, o sea, de pareja desde que entra ya sabe que va, pero si es un ligue, de ahí uno lo va sintiendo, se le va tocando un poquito y vamos a algún lado más privado. Y si va manejando, usted le va a hacer un cambio de marcha o algo por el estilo. No, es que esas son las cosas que pasan. Pero también. A mí, yo eso nunca lo he hecho, así que bueno, eso sí. Nunca he hecho reversa ni nada por el estilo. Pero bueno, es que sabemos que también hay parejas que a veces se vuelve como, bueno, una relación de esas cansadas ya, aburridos, de mucho tiempo. Y tal vez una de las personas quiere tener sexo y la otra no. O sea, la otra es como esto, ¿okay? Entonces, es como insinuarle a esa pareja realmente que hoy quieres el canchis canchis. Es que a veces pasa que en los matrimonios, ya cuando tienen ciertos años, ya se convierte como, bueno, mi amor, ¿entonces qué? Me vale, ok, para. Y no empieza como ese toqueteo, baja la mesa, o mi amor, hoy me puse alguna lencería sexy. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, para que usted pueda anotar esos tips que vamos a dar. Correcto, y que aprenda, aprendan, para que tenga una noche de pasión muy buena, termine el año bien. Termine el año bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con el punto número uno, y dice, sorprende a tu pareja avisándole que no llevas puesta ropa interior. O sea, si usted se le sienta y se le dice, vea, no tengo nada por abajo. No, y así no. No, eso ya se le baja a uno todo. O sea, pero bueno, así entiende, ¿verdad? Realmente que quiere sexo también. Sí, pero sea, así cualquiera entiende. Bueno, no, o sea, así entiende, así como estoy sentado o como se está sentado. No, por ¿verdad? Favor, o sea, usted, déjeme actuar a mí, ¿ok? Okay, bueno, luego el papel de mujer me queda más bonito. Ella es la. Definitivamente. Haga el papel como si usted le dice a su pareja que no tiene ropa interior. Primero me la acercaría al oído. Entonces yo le diría, mi amor, vieras que hoy no ando ropa interior. Porque estaba lloviendo mucho, no la pude lavar. Supongo que fue por algo de eso, ¿verdad? Pero bueno. Se me compré, ¿sabe? Se me rompió. Pero bueno, vamos a seguir con el punto número. Yo prefiero llevar, no llevar que andar una así. Sí, bueno, ropa. Sí, son formas de decirlo, ¿verdad? Obviamente un poco más romántica. El punto número dos es, ¿puedes quitarle la ropa, puedes quitarte la ropa lentamente? Eso sí lo he aplicado, yo lo apliqué. O sea, en ese caso me imagino que es con la pareja, ¿no? O sea, ¿no? ¿Está cuando, con su pareja o no? O sea, cuando usted está con su pareja, por ejemplo, y ella ya está acostado y así, punto de roncar y uno así como... Se va con el tararararara. No, pues no.
pero uno se quita como la ropa lentamente y mi amor, y entonces, claro, si es uno que no se le... Pero nada. Literalmente entonces... pidiéndola. Vamos con el tercero. Gracias, se le agradece. No, pidiéndola en este punto la persona. O sea, eso es lo que dice. Seguimos con el tercero. Dice, los juegos sexuales alimentan el proceso previo. Recordemos en los programas anteriores que hablamos acerca de los juguetes sexuales. Entonces, siempre hay que tener un juego previo, ¿verdad? No simplemente la orejita, llegar y hacer la penetración. Siempre hay un montón de cosas que... Tocadita. Sí. Bueno, pero yo le digo una cosa. Tocadita, o sea, si usted ya sabe a lo que va... Entonces no sería el tema tratar de convencerlo. Es sino que usted, por ejemplo, si usted está sentado a la par mía y entonces usted le empieza como a tocar la oreja, a subirle el líbido, ¿ves? Yo me imagino cuántos morbosos en casa están pensando lo que ella está haciendo. O sea, se o sea yo le estoy dando consejo a las mujeres. Están poniendo la oreja. No, yo le estoy dando consejo a las mujeres. Pantalla o algo por el estilo. Pero sí, o sea, se le puede acercar, como usted lo dice, hablándole al oído, dándole un consejo. Sí, oído, mi amor, vea, hoy es como que la noche está más bonita. No, bueno, yo no voy a decir cosas, ¿verdad? Más, pero estoy dando un ejemplo para que pueda levantar el lío a su pareja, o sea. Correcto. Seguimos con el punto número 4. Recordarle lo bueno que es el sexo antes de dormir. O sea, que se va a acostar muy relajado después de un día muy estresado y que se va a levantar. Bueno, sin la leche, pero se va a levantar con muchas ganas y con una cara. Y yo en este programa era la vulgar. Ok, es que hay que decir lo que desde el principio la vulgar en este programa era yo. Este muchacho se me desató. Tres programas y ya me quita el espacio. Pero bueno, usted se va a despertar, ¿verdad? Con cada programa que va pasando, Fran se va desinhibiendo. ¿Sí? No, es que esto es contagioso, les cuento. Yo no he dicho ni una sola palabra fuera de y Fran. No, pero es que las cosas se llaman así. Seguimos con el punto número 5. Dice, el truco clásico de mandar un mensaje de texto con las siguientes palabras. ¿Sabes qué se me antoja hoy? Pero mientras que no le responde, ir a comer pizza, ¿verdad? O sea, mientras que no le... No, bueno, uno puede hacer una insinuación así como, ver una película, mi amor. Bueno, no, pero la única respuesta que... Si usted va a ver la película, ustedes saben lo que va. La única respuesta que vale ahí, o sea, que la lleven a la fucking pizza. Es la única que vale la pena ahí. Pero después de ahí, o sea, que realmente liga, o sea, hacer ya saben qué. Y pasar a un acto y disfrutar este... Bueno, está bonito. Lo que pasa es que... Eso... bueno, no, mejor no. Mejor me guardo mis ideas. ¿A usted le ha llegado un WhatsApp así de esa forma? Como diciéndole, ¿sabe qué me dan ganas hoy? Sí. ¿Sabes qué tenemos planeado hacer hoy? Ay, bueno, mejor vamos a seguir con el punto número 6. Dice, mostrar deliberadamente un paquete de condón. ¿Ya? Da un mensaje directo al inconsciente. Todo depende del tono de voz y gestos que lo uses para insinuar realmente que quiere un acto A mí sexual. Sí me lo han tirado así como... ¿De qué? Sí, o sea, sería muy antirromántico, pero también es una forma de insinuarle que quiere. O sea, no me imagino a alguien que usted está conociendo y ponga aquí en la Bueno, yo estoy hablando de pareja, condón, no, yo estoy hablando de pareja. Aparte lo hace de chiste, o sea, okay. Se lo tira uno. O sea, sí. No es que un recién conocido me hace eso, le puede que... Sí. Sí, nunca más. Bueno, seguimos con el punto número 7. Este programa está más caliente que el de la semana pasada. Seguimos, dice, un ambiente romántico tampoco falla. Prueba adornarlo con como un nidito de amor, con velas, música sexy, música de tubo, supongo, ¿verdad? Y usa una prenda que incite a tu pareja. Ese es el punto, como también ya para cerrar esa parte de las insinuaciones. Le ha salido así un chico bastante sexy, no sé, como con un boxer... transparente con, no sé, un boxer de elefante o algo por el estilo. ¿A mí? Sí. No, nada. Yo creo que no. Nunca se le han insinuado, pero usted sí se le ha insinuado. No, siempre se me insinuó. Lo que pasa es que no de esa manera, con un boxer así tan sexy, o sea, siempre es de otra manera. Sí está buena. Ok, bien, después dice que soy yo. Pero bueno, ¿cómo se da cuenta usted cuando está lista para un noviazgo? Ah, eso sí está difícil. Yo soy difícil de atrapar. ¿Difícil? O sea, como tipo muy dolor, así como que cuesta conquistar. No, es que sabes que ahora me están sentimientos con sexo, está bastante duro, rudo. Pero bueno, no sé usted, yo sí, no lo haga en casa. Bueno, es que sí, o sea, puede ser que usted salga en plan de ligue, conozca a una persona, pero el problema es, como usted lo acaba de decir, o sea, mezclar sentimientos. Si usted mezcla sentimientos, la cosa toma otro rumbo. Sí, ¿qué me vas a decir? No, que es que ahora muchas mujeres y muchos hombres no están preparados para una
relación estable, un noviazgo. Entonces normalmente salen con sus amigos de fiesta y pues a buscar un ligue, una relación sexual, tal vez no de un primer día, pero unos 3-4 días. Oh, pasa mucho cuando salen amigos de viaje, que usted se va a viaje y usted nos... Viaje a las estrellas. No, un viaje, un paseo de amigos. Si usted lo que va a querer usted nada ahí, pero ¿qué quiere es comer y jalar? A veces no es necesario salir de la casa. O sea, hay un montón de aplicaciones en las cuales usted puede llegar y hacer un ligue. O sea, que también es una forma de insinuarle. O sea, no tienes ni que insinuarle que quiere sexo. O sea, realmente por medio de la aplicación, pero también hay que tener mucha precaución quién está detrás de la aplicación, ¿verdad? Porque a veces no sabe quién se puede topar usted por medio de una red social. Entonces, es una forma también de realmente llegar al sexo. Pero nosotros les vamos a dar algunos consejos si usted realmente no quiere mezclar el sexo o pasar a una relación de amistad. O sea, simplemente... Sí, cuando usted no quiere mezclar y ser sincera, bueno, mira. El primero usted lo va a decir porque usted dice que ya se lo sabe. No, me las acabo de aprender. Ah. Ok, la primera, ¿cuál dice, es, Karina? Uno, regla número uno, no te quedes a dormir con él. Bueno, es típica, pero... Sí, lo único que le interesa es el sexo casual, pues obviamente... Quedarse a dormir con una pareja significa pues algo más de cariño, algo más de que quiero amanecer. Aunque le voy a decir una cosa, yo tengo un montón de amigos que me dicen, no, ya ha terminado el asunto, le pongo la ropa y que agarre un Uber. Que agarre. Uber no patrocinaba por aquello, ¿verdad? Pero podría patrocinar Uber para que se vaya en cualquier viaje por el mundo. Pero bueno, vamos a seguir con el punto número 2. No aceptes invitaciones a cenar o almorzar. Si realmente usted no está preparada para tener una relación, pues no mezcle las cosas y menos mezclar comida. O sea, simplemente, como dicen, aquí vulgarmente estamos yendo a lo que vinimos. O sea, porque no tiene que... Pero también se puede... Es que no sé, se puede mezclar. Pues si usted ya empieza a salir, bueno, con alguien a cenar. Bueno, es que pasa. Bueno, yo tengo amigas y amigos que dicen, ay, es que yo salí solamente porque me gustó una vez y de ahora me está invitando a salir a comer. Y qué pereza. Y las cosas están cambiando de rumbo. Y uno rumbo. Dice, y ya me escribe mensajitos bonitos y corazones y todo. Y uno dice, uy, no, madre. Y usted le pregunta. Uy, no. Oye, y usted le pregunta a esa persona, o sea, ¿te está enamorando? Jamás. Yo una relación en la vida, pero usted las ve ahí pero con el mensaje. Pero uno le tiene que decir, vea, mi amor, no confunda las cosas. O sea, muy rico, muy todo, pero bueno, ya. Pero quiere repetir, o sea, si le gustó, está bien que repita, pero no mezcle sentimientos. Después, exactamente, los mensajes no, o sea, nada de estar, ay, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Qué está haciendo? Estoy en el gym, ya comió, ya... Ya cuando le ponen con ojitos de corazón y uno dice, ya la cagué. No, ya están literalmente mezclando muchas cosas, o sea, realmente ahí estamos pasando a otro punto. Seguimos con el 4, hazle saber que no es el único, o sea... No, pero eso yo creo que son casi que básicas. No, pero es que eso es para una mujer rebelde o un chico rebelde, literal. Alguien que no le importe nada, como yo. Esa... No tuve que decirlo, dice. Pero bueno, no, dice... No, es que a mí no me importa nada, pero yo soy cariñosa. Yo sí sé hacer... Sí, sé decir las cosas con cariño. Decirlas con cariño. Sí, mi amor, yo le digo... O sea, voy a salvarla con el punto mejor. Dice que... No, yo lo puedo decir. Hazle saber que realmente no es... la única persona, o sea, para que no se cree ilusiones, porque igual, hay algo muy típico, usted no puede andar por el mundo creándole ilusiones también a toda la gente, o sea, si realmente usted no está preparado para una relación, usted no puede ponerse ahí, mi amor, buenos días, mi amor, buenas tardes, la otra persona súper pepiada y usted sí, vulgarmente no puede decir la palabra, porque ¿verdad? A veces, siendo una persona, a veces ya, hay de intereses de por medio, y a veces hay intereses de por medio, y en muchos casos. Bueno, si hay intereses, ese es otro punto. Pero la honestidad es muy importante, que eso es a lo que vamos. Si usted realmente no está buscando tener una relación casual, si usted quiere pasar a la vida seria, pues mejor decir las cosas como son. Y como dicen siempre, con buena comunicación, se entiende. Decirle, no quiero enamorarme. Bueno, yo puedo decir, cuando yo actuaba. Cuando se actuaba, ¿cuándo? Aba, tiempo pasado. Actuaba. Y lo peor de todo es que siempre le digo, ¿en qué revisado no muere soldado? Y peor. Es como que le digan, no se vaya para el barranco, agarran para el barranco. Uno le dice, no, amor, vea, no quiero nada serio, no se confunda. Yo no estoy dispuesta para una relación. No importa. Yo me acostumbro a eso. Y después se termina enamorando. Empiezan que la celadera, que mire, que no, que por qué, que eso. Y entonces, ¿dónde quedamos? ¿En qué punto quedamos? O sea, hay que ser sincero. Aparte, también hay que saber si es una persona muy majadera, no se meta ahí. Porque hay gente bastante intensa. Pero si usted le pone, como dicen, la prevención y la otra persona se enamoró, usted le dice, ay, sorry, o sea, se lo dije de un inicio. O sea, se fue por carretera. Yo me imagino a Fran diciéndole eso, o sea.
No, pero es que a veces las cosas cuesta decirlas, pero hay que también saberla decir, porque usted no puede ser que puede estar teniendo relaciones sexuales con una persona y tampoco la va a tratar también tan mal. O sea, son seres humanos. ¿Y el que se enamora solo? Hay gente que se enamora sola. Y pues pierde sola, porque el otro le valió, ¿verdad? Pero literalmente, o sea, es que eso es lo que pasa. Pero ahorita estamos en un tiempo realmente donde las relaciones cuesta. O sea, realmente estamos en un tiempo, no sé, ¿cómo le puedo llamar ahorita? Más liberal, pero el problema es que, ok, los sentimientos siempre van a estar de por medio. Siempre hay gente que se enamora y después, si usted va a tener relaciones casuales, lo más importante es protegerse. Que sea sincero, ande con honestidad. Protegerse, porque usted que sepa que le gusta mucho un chico o una chica y pues allá quedó embarazada y de sexo casual. O sea, ¿quién va a ser el padre de su hijo? Entonces también hay que tener realmente mucha precaución con esto del sexo casual. Sí, también damos buenas clases de sexo, o sea, no solamente... ¿Cómo damos? Suave, porque eso si no lo sabía. A ver, ¿dónde dan clases? Ok, por favor, corten, que Karina. Estoy pensando en sexo, qué madre. Está pensando en sexo, pero bueno, también nosotros vamos a tener más adelante invitados, ¿verdad? Que sí, tengo unos invitados especialísimos. Les vamos a preguntar cómo les dicen a las parejas cuando quieren solamente sexo casual, cómo les dicen ellos que no. Y también los vamos a poner a que nos digan cómo conquistarían a una pareja que tiene o acaban de conocer. Y están... buenísimo. ¿Quién está buenísimo? Los modelos. Oh, qué suave. Nos vamos mejor para la calle. Nosotros nos fuimos a la calle para conocer la versión del público, ¿verdad? Para saber cómo le fue, cómo conquistan realmente a una persona. Yo pienso que la forma más fácil de conquistarla a veces es realmente por mensajes, porque usted empieza a hablar normal y después, ¿qué está haciendo? ¿Y qué hace usted si usted está en un bar y llega a hablarle? Que le déme el teléfono, ya me voy y le voy a escribir por otro lado. Sí, después le dice, ya ha terminado, ya está muy borracha, paso por usted, o sea, le mando un Uber. O sea, también son formas literales. Uber, por favor, patrocinador oficial de Uber. Cierto. Uber, por favor, pague el siguiente anuncio publicitario. Pero antes era lo mando en un taxi, ahora te mando en un Uber. Yo les dije que esto era contagioso desde el inicio del programa, pero mejor nos vamos para la calle a ver cómo le fue a los chicos, ¿verdad? Y también cómo ellos conquistan realmente a una pareja o a un niño. Casualmente lo hago, digamos, llevamos varios años y me encanta una buena lencería, me fascina una buena cena, provocarlo, caricias, una buena crema y seducirlo. Bueno, siendo yo, se lo diría directamente que tengo ganas de hacerlo y punto. Bueno, en primer lugar, a veces ya cuando uno está en esas síntomas de que uno quiere acercarse a la pareja, hay que... darle un besito o hacerle unas cosquillas y ya de acuerdo a eso de repente ya se da un masajito y uno sí va calentando a la pareja y ahí se va de una vez al grano. No, en este caso pues depende en el lugar que estemos, si quizás estamos tomándonos algo, pues le digo que vamos un momento a mi casa, pero ya en ese caso ya ella sabe pues en este caso a qué va, ¿verdad? Me acuesto en la cama y le empiezo a dar besitos en la nuca y en la espalda y por todo lado ya. Y entonces ya ella me responde. Para provocar a mi pareja, primero empiezo con un mensaje de texto. Y cuando ella llega a casa, ya empiezo dándole besos, como insinuándole que quiera algo más. Para yo insinuarle a mi pareja que tengo ganas, así, y usualmente... Y cuando estamos las dos, yo me le empiezo a acercar el cuello, le empiezo a dar besitos, ya, no sé, por ahí le empiezo a tocar, a qué sé yo, a como así, poniéndole un poquito más de picante al asunto y todo, y ahí se van. Bueno, ¿cómo me le insinuó a mi pareja? Bueno, creo que... importante antes de tal vez unos mensajes antes de llegar a la casa e ir planeando algo bonito antes de la acción, no sé, alguna comida o alguna charla antes de abrazarla, besarla, o sea, acariciarla y de ahí lo demás pues, sigue llegando.
Y es que la sección anterior fue patrocinada gracias a la Fucking Pizza. Ellos están ubicados en Zapote. Y recuerde que si usted quiere tener que le llegue la pizza calientita y gratis a su casita, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es pedir pizza grande y la extra grande. El horario de atención de ellos es de 11:30 de la mañana a 10 de la noche. Y también tienen servicio gracias a Uber Eats. Así que se ahorran esos 1,300, ¿verdad? Si llaman y piden una pizza grande o extra grande con el servicio express que tiene la Fucking Pizza, que también los puede seguir a través de sus redes en Facebook e Instagram. Pero por acá tenemos a nuestra invitada Wendy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuántos añitos? ¿De dónde es usted? Yo soy de Lindora, Santana. Tengo 31 añitos. Y yo soy maestra de preescolar. Maestra muy sexy. Por acá tenemos al caballero William Mora. Bueno, William, mucho gusto por tenerte acá con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti y a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy terapeuta físico, entrenador personal. Ya estoy un poco aparte de lo que era el modelaje. Y tengo mi negocio en Escazú, por si quieren entrenar, Fit Studio. Así que más o menos eso es un poquito sobre mí. Ok, eso fue también publicidad como la que estábamos haciendo nosotros con esos dedotes que tenemos de la Fucking Pizza. Y les cuento que por acá están. Esos son salados y esos son dulces. ¿Cuál le gusta más, salado o dulce? Dulce. Salado dulce. Muy dulce. Y por acá, William, ¿a usted qué le gusta? Salado, dulce. De los dos, están deliciosos. De los dos, deliciosos. Nosotros vamos a conocer parte de los temas que tenemos preparados para el día de hoy y también los vamos a poner a jugar a estos chicos que son nuestros invitados especiales. Cada uno tome una manillita de esas. Okay, permiso, permiso. Esa voz es como la de Big Brother. Vamos. Me asusta. Está un poquito nerviosa, Wendy, tranquila, yo te doy el apoyo desde este lado. Se emociona. Vamos a ver. Cuando lo vamos a poner. Cuando está en rojo, no. En verde primero, no, está en rojo. Cuando se pone en verde, el eso tiene que tocar. En rojo, cuando se pone en verde lo apretan, ¿okay? Okay. Vamos a ver quién es el primero en contestar las interrogantes. Ay, ya perdí. Sabíamos que iba a pasar esto. Ya lo sabíamos. Ok, y eso no está hablado ni nada por el estilo. Pero, Wendy, ¿qué sintió en ese momento? ¿Qué sentí? Unos calambres horribles en mi mano. ¿Ya había sentido eso anteriormente en alguna otra parte de su cuerpo? En las manos nunca. Ok, le cuento que su primera pregunta dice: ¿qué significa la G en el punto G? Ay, Dios mío, pero es que Amantis, esa pregunta, la G en el punto G está como un poquito complicada. Bueno, mejor hagámoslo así, se lo voy a hacer más fácil para ayudarle. Para usted, bueno, primero de todo, ¿ya encontró su punto G? Por supuesto. ¿Y para usted qué significa su punto G? ¿Qué significa mi punto G? Cuerpo. Mi cuerpo. Es que se va a dibujar una G ahí con un pilot, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero para su cuerpo, ¿qué significa su punto G? Una de las mejores partes de mí. Mayor placer. Con mayor placer, obviamente. William, ¿se la damos buena a ella o está mala? Sí. No, pero esa no, esa no, esa no. El micrófono porque no escuchamos en casa. 50-50, no me convenció. Bueno, pero yo, es que esa no es la respuesta. ¿Por qué no le ayuda un poquito? ¿Por qué no? Es que se la, ¿por qué no le ayuda un poquito usted? ¿Cuál es la parte del punto G? Para que después le ayuden a usted, ¿no? ¿Qué es para mí el punto G? Creo que es el punto de mayor placer o excitación que puede llegar a alguien. ¿Y dónde se encuentra? Averígüelo, búscalo en Google, sí. Cariño. No, creo que es un poco relativo, ¿no? Todas las personas lo tienen exactamente igual. Es que sí, hay muchas personas que aún no conocen su punto G. Si usted no las conoce, sígalo buscando. Pero es que el punto G sigue estando en el mismo lugar del cuerpo. Él me preguntó qué era esa parte para mí. Es que el punto G, no, pero es que estamos aquí equivocados. El punto G está en la misma parte de todo. Lo que pasa es que no todos se concentran y tienen la misma, o sea, la reacción por donde lo pueden llegar a obtener, o sea, por la vagina o por detrás, no
sé por dónde, pero suave. Mejor vamos pero, a seguir. Pero es que por ahí está el punto G, o sea, no nos equivoquemos, porque hay que decir que gente más tonta, ¿dónde el punto G? Aquí, el punto G. Ahí está. Sí, ok, vamos a ver, seguimos, tomen su, su... Ok, tengo que tocar este, y a la cuenta de uno... Dicen que me tiene el dedo un poquito más adentro. Ya perdió. Pero no, vamos, vamos a darle. A ella le gusta calambrarse. Le Wendy, gusta calambrarse Wendy, la muchacha. Sí, la verdad sí. Bueno, yo creo que fuera. Vamos, mentira, mentira. Vamos con la otra. Que esta está un poquito complicada. Porque la verdad ni yo la sabía. ¿Qué significan las letras E, T, S? No es ningún tribunal de ninguna justicia ni nada por el estilo. Ok, estamos hablando de temas sexuales. ETS. Métase. ETS. Por favor, corten. Me le ponen el pim. Es que fue lo que se me vino a la mente. Bueno, ETS. Usted sabe. Bueno, hagamos es cuando una cosa. Uno está trabado, lo borracho. Chicos, chicos, pero antes no le pregunté el castigo a ella, pero sí. Ah, no. Sí, cierto, tenemos no, pero, una pregunta. Pero sí le dije que ya se lo había encontrado, ella me dijo que bueno, sí. Ah, bueno, perfecto. O sea, está bien. Vamos a ver, Karina, usted me va, le va a ayudar a ella a responder esa pregunta. ¿Le ya parece? Le dije yo para mí qué era. ¿Qué era el ETS? No, no, pero técnica y profesionalmente, ¿qué significa la ETS? ETS. Si no va con castigo, no, pero porque suave, suave, no, porque yo castigo si yo toqué, ella es el castigo. No, pero no. Él le colaboró antes, entonces las reglas no, cambian. No, pero ella fue la que perdió el castigo, tenemos que preguntarle. Pero no a ella. ¿Sabe qué significa la ETS? No, ni yo. Miren, ¿usted sabe qué significa ETS? No, la verdad no. Bueno, para los que están en casita, ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Si no, si quiere averiguar más, búsquela en Google porque no tenemos tiempo para explicársela. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a seguir con una, con un reto para ella o una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántos años? No le pregunto. Ay, me la quitó cuando iba aquí a tirar veneno. Ok, escupa. ¿Cuántos años tenía cuando perdió la virginidad? ¿Cuántos años? Ah, ya estaba grandecita. Tenía 18 años. Oh. Típico de todos. ¿A cuántos años? Porque mami se tiene 18. 18. A los 18. A mí no me pregunten. A los 18. Cuando dicen 18, generalmente es 16. Ajá, o 13. Algunas andan muy en la calle, son terribles algunas y andan a los 13. Pero bueno, vamos a ver. Seguimos, por favor, tomen su manilla, señorita. Yo creo que ya deberíamos como darle un corte, ¿no? Porque yo creo que hay que explicar un poquito mejor allí, Frank. Solo William y yo. Lo que tienes que hacer es cuando se ponga en verde, tienes que tocar. Va a perder. No, démoslo en pausa, una pausa. Vamos, William y yo. William y yo, porque. Solidaridad femenina. Sí, obvio. Así que las mujeres se tienen que ayudar. Obvio. No tienen que tirarse en tanto veneno. Vamos a la cuenta de tres. Al mismo tiempo. Ay, es que el que. Hay que desactivar porque volviste a perder y ni siquiera estás jugando, ¿verdad? O sea, ella entonces, es... acá. Ok, lo ponemos, pongámoslo acá, ¿no? Solo dos. Ok. Listo, chicos, preparados. A la cuenta de 3, 2, 1. Y eso dice Amante. ¡Opa! ¡Ya! ¡Mujeres al poder! No, no, no. No, 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 no. ¿Sabe? Yo soy una mujer muy rápida. ¡Qué dedos! Rapidísima. ¿Qué pregunta tenemos para William? Voy a buscarle una. ¿No es que era muy hombre? ¿No es que era muy hombre? William. Sí. William, tenemos. Era, a ver. Lo acaba de perder. Tenemos la siguiente pregunta para usted. Dice, ¿qué es el cisgénero? Cisgénero, no es ningún cisne ni nada por el estilo, para que sepa. Ni un cisne sin género, pero ¿qué es el cisgénero? No sabe. No sé. ¿Usted sabe, señorita, para que le ayude? No te puedo ayudar, lo siento. Yo le ayudé. ¿Me ayudó? Sí. Bueno, mientras que estos se arreglan este yo lío. Yo voy poniéndole el castigo. La pregunta. No, pero vamos a decirle a la gente, ¿verdad? Son aquellos individuos cuya identidad de género coincide con el sexo en su etapa de gestación. Lo opuesto a cisgénero es denominado transgénero. Ok, entonces es completamente polos. Yo voy a estar sabiendo, yo. ¿Verdad? Pero es parte. Aquí la idea. Sabía. No, yo sí sabía. Ah, sí,
porque Amanti se lo dijo hoy antes de venir al programa. Pero bueno, es lo importante del programa, ¿verdad? Que en casa nos eduquemos realmente en temas de diversidad también sexual. Ahora sí, vamos a usted, muy amablemente, porque la veo que quiere tirar veneno. Sí, yo voy, pero aquí vea, directo a lo yugular. La pregunta a William. Bueno, William, dime, a ver, ¿qué es lo más rico que te han hecho en una relación sexual? Va a tapar los oídos porque mi mamá no me deja escuchar eso en casa. Vamos a ir a unos comerciales porque vamos a pensar bien esa respuesta. William, recuerde que, bueno, sí, es para mayores de 18. Tomás. Más de lo que yo he dicho, no, o sea. Sí, no sé. En 5 segundos exprese todo eso rico que le hicieron. Nada más, pegó un grito. ¿En qué canales sale esto? Lo está pensando mucho, William. Bueno. Ya la tiene en la mente. Yo sé que él ya la tiene en la mente. Lo que no sabe es cómo decirla. Es que no sé cómo expresarlo en palabras. Vamos a ver. Lo más rico que le hicieron a William Mora es. Bueno, no, vean. Se lo voy a decir así, ya saliendo un poco de la seriedad. De las cosas que a mí más me gustan es cuando me están haciendo sexo oral, que la mujer se meta el pene hasta adentro y se quiera vomitar. Esas son las cosas que más me gustan. Eso. Por favor, no como fucking pizza. Suave, suave, suave. Y William, ¿qué? Así como. Por favor, no. Algo así que. No, así. Como fucking pizza. No está como pasando. No como fucking pizza ese día, por favor. Decirle que yo estoy sudando me dio pena ajena. Bueno, pero la verdad es que está bien, eso es lo que le gusta. Ok, vamos con el otro. Seguimos. No, pero bien dicho. Okay, pero por favor, consejo, no como fucking. No, okay. Coman fucking pizza ese en día. En esta van a jugar solamente ellos dos, ¿de acuerdo? A ver cómo, qué tal. Ah, Willow, pero bueno, ahí. Usted vamos. Quiere jugar porque se cree que le puede. Yo quiero defenderla. Ok, sí. Bueno, usted le ayuda a ella. Bueno, juega usted con ella. ¿Me sudo? No. Suave. Ok, vamos a ver. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Listos? No, ella no ha estado lista. Es cuando se pone en verde. Mire, te voy a explicar. Cuando se pone en verde, lo aprietas. No antes. Cuando se pone en verde, no puede. ¿Ok? Cuando se pone en verde. Cuando se pone en verde. En verde. ¡Verde! ¡Verde! Clases intensivas de cómo usar esto, por favor. Amantis, me le ayuda a la chica. Ella como que vino dispuesta siempre a llevarse la peor parte, la corriente. ¿Puedo hacer esta pregunta? Claro que sí. Wendy, según tu experiencia, ¿cuál es la longitud media del pene en Costa Rica? Y le responde allá a la cámara y usted le dice a la cámara cuánto. 14 centímetros. Así los ha conocido. Oh usted? My god, muy conocedora. Oiga, ni yo bueno, me lo sabía. Una cosa, ni, o sea, ni yo me la sabía. Vea, hagamos una cosa. Con la mano, usted lo mide con esto. Usted lo mide con esto. Vea, vamos a hacerlo así. Usted me va a decir dos números, ¿verdad? Más o menos, desde la más pequeña que ha visto hasta la más grande que ha visto. Entonces, con eso se me va a decir dos números. A ver, si tiene un aproximado, pasa la prueba. Y si no, dos números como, digamos, la más pequeñita que ha visto de tamaño de bueno, usted, pues, masculina. Bueno, una era como así y la otra era como así. Ya dijo que le salió una anaconda, ¿verdad? A Wendy. ¿Y la más pequeñita de cuánto? La más pequeña. No me acuerdo, creo que... Estaba la luz apagada. Se fue. Creo que la olvidé. No. Normal. Ya han salido normales. A mí sí me han salido así. De 14, vamos a ver. Dice que es de 13 a 18. Entonces anda en un promedio de la anaconda a la más pequeñita. Correcto. A una de esas de esos que le salen uno en las frutas. Oiga, pero hay más grandes. O sea, sabemos que estamos hablando de un promedio, ¿verdad? De acá. Pero si usted se pone a ver, hay mucho más grandes. En Costa Rica, según estadísticas evaluadas, está entre 13 y 18 centímetros. Okay. Voy con el 18, canté. Por algo usted viaja tanto, Karina. Por eso me voy de aquí. Pero bueno, vamos a seguir con el juego para no hablar vulgaridades, por favor. Ok, vamos a seguir con nuestro juego, recordándole que usted nos puede también seguir a través de las voy a jalar yo. De las redes sociales. No,
Ahí está. ¿Cómo es JoxR en redes sociales? Muy importante. Vamos a ver. ¡Yeah! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Wow! Bueno, William, esa no creo que la falle porque es algo que usted produce. Oiga, ¿qué produce usted? Y que yo también produzco. ¿Tiene? Y que todo hombre produce. Bueno, algo que usted dijo al inicio, que producía mucho en San Carlos, ¿verdad? Pero, ajá, exacto. ¿Cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Bueno, dígame dígame dos números en promedio, o sea, una cifra que esté en medio de esos dos. ¿Me puedes decir de 1 a 2, de 4 a 10, de 15 a 20? Sí, de 1 a 10 segundos. No. ¿Más? ¿No más? O sea, los suyos, ah, okay, los okay, suyos okay, vienen okay, muertos. No, hágame la pregunta de nuevo. Vamos a ver, ¿cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Ah, okay. O sea, después de que ¿están quedan dentro ahí de la mujer o fuera? No, ya cuando... Amantis, usted no, explíqueles pregunta, a ellos dónde quedan esos. Puede ser que queden en el pecho, en la boca, en la cara, en los ojos, no sé. Según la información que oficialmente consultamos. ¡Ey, lo estoy viendo! Nos estamos. Oiga, me le están soplando aquí. A los espermatozoides. Espermatozoides. No lo vi. Soy el juez, no lo vi. Nos referimos a los espermatozoides dentro de la vagina, porque dentro de la vagina tienen una mayor cantidad de tiempo en vida porque tienen unas condiciones específicas dentro de la vagina. Ok, entonces vamos a ver, dígamelo en... Un rango. Ajá, pero dígamelo en horas. De horas. Ajá. 4 a 6 horas. De es aproximadamente de 2 a 16, si está en ese rango, entonces sí está bien, de 4, si está muy bien. ¿Va bien? No, seguimos ahora, si que jueguen ellos dos, a ver. Que yo otra vez, venga, porque yo, es que quieren... No, jueguen, es que jueguen ¿sabes qué es lo que pasa? Que quieren hacer perderme y no van a hacer perder. Los tres. Yo no pierdo. Ok. Tome, señorita. No, ahí. No, mi amor, aquí, tome, agarre este. No. Sí, pero agarre este. Listo, sí. Esto está apagado. No, pero está usado todos y todos. Vamos a ver. A la cuenta de 1, 2. Ay, no, ya perdió. Sí, pero bien. Bueno, ok, agarra el otro mío. Listo. Ay, no puedo. Ok, 1, 2 y 3. Tengo miedo. Vamos a ver. Tengo miedo. Ese fue golpe doble. O sea, fue golpe doble. Electrocutada y golpeada por el micrófono. Creo que no va a volver a Mati en su vida. No lo quiero tocar nunca. A petición de todos y hasta del público, ya ella no la traume más con eso de la corriente. Vamos a jugar solo con el anillo. Pero bueno, vamos a hacerle la pregunta. Yo nunca me he jalado y he jugado en varios. Vamos a ver si esta pregunta... Soy una master. Esta pregunta va a ser más que todo como un mito. Las mujeres que tienen más sexo tienen la vagina más grande. ¿Verdad o mentira? ¿Mentira? Muy bien, Wendy, esa es verdad. Y no porque ella pase haciendo esas cosas, ni nada por el estilo. A mí no se me ha estirado, yo la tengo muy bien. No, yo estoy igual, entonces esto es mentira. Eso es mentira. Ay, no. Esas cosas caen aquí. Bueno, no sé si jugamos la última de ustedes. Ok, la última, agarre. William, tal vez pegue hoy, tal vez pegue ahorita, venga. Uy, es más, fijo, como es la última, me jalo. A ver. Ajá, apaguemos esta. Vale, vamos a volver a cambiar. Vea, esta. Y vamos con la otra pregunta. Ahora me voy a jalar. Ojalá que pierda Karina para poder cuestionarle sobre esto. Me le ponen el pi, por favor. Censurado por vocabulario, palabras obscenas. Tuvo, realmente ella tuvo un orgasmo, creo que en ese momento. Ella sintió el placer en su mano. Pero bueno, ¡esta me dolió! Karina, su vagina tiene huesos. ¿Cómo? Su vagina tiene huesos.
que si la vagina tiene huesos. No. Soy casa, ella no se está tocando. No puedo. ¿Tiene o no tiene? La vagina. Sí. No, no tiene huesos. La vagina sí tiene huesos, es que yo pensé y en la que... pelvis, ¿ok? Yo sabía que sí, pero yo estaba pensando como en la vulva. Como en bueno, la vulva. William, desquítese usted y le pregunta a ella. Tome todo suyo el micrófono para que le pregunte a ella, pero pregúntele algo fuerte. Oh, my God. Bueno, algo más de lo que no haya dicho aquí, no creo. Se me queda viendo así todo. Yo sí tengo una para Karina. Hágasela usted. Hágale, por sí. Aquí hay mujer, sobra. Presta mucha atención. ¿Qué es el squirting? Ah, yo sí lo sé. A ver. Yo sí lo sé. Seguro. Hasta lo hago. No era una difícil. Yo hasta lo hago. Eso es cuando la mujer tiene un orgasmo y se riega toda. Se riega toda. ¡Brinca por todos lados! No, eso está mal explicado. ¿Este cómo se dice? No sé, ustedes son las que lo hacen. Este... bueno, no, tiene un orgasmo muy fuerte y tiene ciertos líquidos que brotan de su vagina. Mucha cantidad de fluidos. Exactamente, veo, ahí va. ¿A usted le ha pasado? Sí. Qué buena pregunta, hermano. Claro. Pero es que yo no tengo el micrófono, entonces mejor no opino. Pero bueno, hágale la pregunta a usted a Karina, una pregunta más fuerte, porque sí, yo te lo sabía. Pregúntale algo. Yo me la sabía porque hay gente que no se la sabe. Bueno, ¿a Karina le gusta por detrás? Oh. Que atrás viene. ¡Ay, Dios mío! Que me lo digan por la oreja. Que me pongan a morder la almohada, dice. Creo que este chico. No, vieras que no me gusta. No me gusta, no. ¿No? No me gusta. Tengo uno muy grande, pero no me gusta. No le gusta, pero ya lo ha probado. Sí, claro. ¿Quién no lo ha probado? Y le dolió. Eso son como tres preguntas, o sea. ¿Vieras que te emocionó? Me perdió. Amantes, ¿me puedes decir con qué seguimos mientras yo me acoplo por acá? Ok, atención con esto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que conocemos como amigos con derecho. ¿Cómo definimos esto? Es muy simple, se trata de un amigo o amiga, alguien con quien nos llevamos muy bien y esa buena relación es traspasada a la cama a nivel sexual. Ok, pero bueno, antes de adentrarnos con ese tema, nos vamos a ir a unos anuncios de su interés, pero recordándoles también que la ropa que utilizo yo el día de hoy es gracias a la marca nacional Bonjour Jeans, que están ubicados en Heredia, y ahí los puede seguir a través de las redes sociales. Si usted también quiere hacerse un corte y barba, lo puede hacer en Shot Barber Shop, que están ubicados en San Ramón de Alajuela, 75 metros norte de frutas y verduras. Si usted dice que lo vio acá en Amantis, se lleva una bebida de cortesía apenas llega a hacerse su corte. Nos vamos a unos anuncios y ya venimos con más de su programa número uno, Sexual Amantes. Seguimos con más de su programa Amantes, y es que la dinámica que tuvimos anteriormente fue presentada gracias a Buffalo Jeans. Ahí lo puedes seguir también a través de las redes sociales y abajo está apareciendo toda la información que usted ocupa saber para vestir a la moda. Pero bueno, chicos, ¿cómo se han sentido? Empezamos ahora por William. ¿Cómo se ha sentido con el programa después del juego, después de que le revelaran algunos secretos íntimos y después de que le hiciera la intriga a Karina? Bueno, bastante divertido. Creo que son temas que todo mundo quiere hablar, pero que no lo hace por pena. Entonces, ¿solo por pena? Por otras cosas, okay. Pero no, está bastante divertido, bastante entretenido y también informar a la gente, eso es bueno. Pídale disculpas a su pareja por todo lo que ha revelado acá en cámara. Amor, usted me va a disculpar, pero era necesario. Dígale que no fue obligada ni nada por el estilo, que es que usted era un poquito lenta con el dedo. De ahí, la mano está un poquito cansada, ¿verdad? Entonces por eso. ¡Oh, my God! Ahora sí la va a regañar. Mejor no le hubiera dicho nada. Estoy sexteando con él desde que llegué, entonces obviamente. Tiene que cambiar de mano, ¿verdad? Por favor. Por favor. Ok, chica, ¿usted tenía algo que preguntarte? ¿Algo que ¿Yo? ¿Algo que desahogar? No. Nada. No, yo ya todo lo he dicho.
Ya lo he dicho todo. Bueno, vamos a entrar al tema que antes Amati nos dijo acerca de lo que son los amigos con derecho. ¿Y quién no ha tenido un amigo con derecho o una amiga con derecho? Realmente estamos, no sé si cómo le llaman a los que nacieron del 89 los millennials. Son los que más amigos con derecho, pero no solamente los millennials. O sea, sabemos que eso es una teoría desde hace años, solamente que antes lo hacían como más escondidos, más camuflados. Ahora pero no. Ahora súper super honesto, derecho, ¿sabes cómo? Pero yo, una pregunta: si usted llega con un amigo, con derecho a un bar, usted, hola, mucho gusto, él es mi amigo, él es mi amigo con derecho, ¿o qué no? No, él es mi amigo, nada más, planito nombre. El derecho se le pone en la cama, ¿verdad? Con derecho a esto y al otro. O sea, entonces si yo llego a ese lugar y veo a otro hombre más guapo, yo me puedo ir con claro, él. Claro, claro, porque son solamente amigos. Eso me gusta. Amigos, yo no lo había aplicado, es que sabes que yo nunca tengo amigos con derecho. No, ¿no? ¿Segura? Segurísimo. Okay. ¿Usted ha tenido amigos con derecho? No. Está casada, solo no se lo olvide. La pareja lo está viendo en la casa. William, ¿usted ha tenido amigas con derechos? No. Sí, hace muchos años, sí. ¿Y ahorita? ¿Por qué no? Porque la terminan también. Aquí terminamos con divorcios. Queremos más bien fomentar, o sea, más bien, la relación, el matrimonio, no. El amigo con derecho es realmente más que ese amigo que le da a usted consejos, con el que usted pasa, con el que le va súper bien, porque también le da consejos en la cama, ¿verdad? Le da consejos sexuales y con el que usted disfruta y no tiene nada más que pedirle explicaciones ni nada por el estilo. El problema es que a veces las cosas, como dicen, se cambian de rumbo. Entonces usted puede mezclar más sentimientos y puede suceder esto, ¿verdad? Usted me está tocando porque está sintiendo el calambrito antes de la maquinita esta. Es que antes se tocó otra cosa, ahora me está tocando. Es que no, es que cuando me preguntaron que si tenía huesos, yo una vez lo quise ponérmela a ver. Sí, pero yo también tengo huesos. Yo tengo huesos. ¿Qué iba a hacer? En la barra. Yo de verdad te creí, huesos. Lo más importante, pienso yo, de los amigos con derechos es realmente ser honesto y honesta. O sea, si usted está en una relación y quiere tener un amigo con derecho, es decirle, o sea, usted no puede llegar y decirle, no tengo pareja. O sea, usted mejor le dice, la verdad, yo tengo, estoy casada, tengo una relación estable, pero y quiero. Estas son amantes. ¿No serían amigos con derecho? No, sí, porque usted está confundiéndolo. O sea, usted a tener amigos con derechos, que usted tiene derecho a tener sexo con esa persona y gozar de esa libertad con otras personas. ¿Y el amante qué va a hacer también? No, porque el amante normalmente siempre tiene sexo solamente con esa persona y esa persona tiene una pareja. Pero por eso es como un amigo. Es como que yo y usted, bueno, vamos a hacer un ejemplo ficticio, ¿verdad? De casa. Es como que nosotros nos seamos amigos y yo quiera tener sexo con usted. O sea, hay dos cosas. O puedo perder la amistad con pareja. Usted. Ajá, exacto. O puedo perder la amistad con usted o me puedo llevar súper bien, algo así. Sí, pero ocurrir. No, seguimos siendo amigos con derecho. ¿A qué? A tener ahora sí nos sexo. Convertimos en amantes. Porque nadie sabe y seguimos haciendo cosas en la cama y escondidas. Entonces, pero yo puedo tener derecho a jugar con otras personas. ¿A qué? ¿A qué? Ay, perdón. Me encontraba vuelta la palabra. Bueno, hay otro término que consiste en una relación entre un hombre y una mujer que se llama relación o unión libre. Estuvimos informándonos si esto consiste en una pareja que cada quien se da permiso de tener otras parejas fuera de esa relación. Sí, eso es lo que digo. Cuando son amantes, normalmente casi nunca tienen otra pareja. Simplemente son ellos y las otras parejas que tienen estables. Bueno, yo conozco muchos amantes que tienen hasta 3-4 parejas. Mira que ese es el problema. Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, tenemos que saber, ¿cierto?, que no hay que haber celos entre la relación, o sea, entre la pareja. Y no, cuando usted tiene un amante, sí existen los celos. Es que dice por acá, el amigo con derecho tiene toda la libertad de estar con chicos y chicas con quien usted quiera, la verdad. Eso sí, si usted es celosa, mejor no tenga un amigo con derecho, porque si usted va a andar ahí, que ya se lo ligó, ya tuvo algo, y usted empezó a mezclar sentimientos, y ya usted ve que esa persona anda con otro, usted no le puede llegar a reclamar, porque usted lo conoció siendo un amigo con derecho. Bueno, vamos a preguntarle a William qué opina sobre el tema. Los celos y los amantes y los amigos con derecho. Bueno, yo creo que un amigo con derecho es alguien que no tiene una pareja estable, pero que anda con varias personas teniendo derechos, sean amigos o no. Ya si una de las dos personas tiene una pareja, pues ya esos son amantes, ¿verdad? Que es una persona que sí sabe y obviamente la pareja estable de la otra no sabe. Y, pero bueno, los amigos con derecho siempre han sido y se han llamado así. Y sí, es una persona que está con otra y tienen sexo y hacen cosas, pero nunca hay un compromiso de por medio ni tampoco sentimientos, aunque siempre van a llegar a mezclarse en algún momento.
pero amigos con derecho es una persona que está con otra, hacen cosas, tienen relaciones sexuales, salen, etcétera, pero que no tienen derecho a reclamar nada al otro, porque al final de cuentas no son nada. Creo que y lo feo de esto, digamos, me gusta la forma de pensar de este muchacho. Lo feo de eso es cuando tal vez llegan y pierden la amistad, o sea, porque también hay personas que pasan, dan un paso más al acto sexual y después vieron como que no les gustó o algo por el estilo y pierden la amistad. Entonces hay que saber realmente si usted está preparado, si usted quiere dar ese paso, porque también puede cumplir su fantasía, pero puede perder realmente. Pero para eso, tenemos que establecer reglas. Usted, o sea, pondría reglas si tuviera un amigo con derecho. No lo tiene, obvio, pero lo pondría. Pienso que aunque uno establezca las reglas, de momento, ya cuando uno se ve involucrado en esto, va a ser demasiado difícil. Pero para eso hay que tener una mente clara. O sea, vamos a ser amigos con derechos. Si usted se está confundiendo, no, hágale mamita. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es ya verse en el momento. Bueno, yo creo que amigos con derecho no es tener algo con sus mejores amigos o amigas, porque ahí ya se va a perder la amistad, que es lo que todo mundo tiene miedo. Los amigos con derechos son personas que no son tan cercanas a nosotros y que ya obtenemos beneficios de ellos. Si ya yo tengo una mejor amiga y voy a involucrar y voy a sacrificar mi amistad, yo creo que mucha gente no lo hace para no perder la amistad, porque si se hace, se pierde la amistad. Entonces creo que amigos con derecho es alguien que no es tan amigo mío, pero que quiero algo de esa persona. Pienso así. ¿Amigo o amiga? Amigo o amiga. Exacto, lo más importante es poner reglas, digamos, si van a hacer reuniones familiares, no es que vas a llevar a tu amigo con derecho, ¿verdad? Ya para darle, abrirle un portillo realmente a eso. También no darle típicos regalitos, o sea, si usted ya empieza a dar regalos, ya estamos dando un paso realmente a más que un amigo con derecho, estamos mezclando este tipo de acciones. No es que usted con su amigo con derecho se va a ir a dormir, ¿verdad? También se va a quedar a dormir, me va a quedar en la casa, voy a amanecer, vamos a desayunar, vamos a ir a almorzar, vamos a jugar, vamos a ir al teatro, o sea, no, porque ya está. Yo entonces pasando la cagué. Realmente censurada la palabra número 4875. Ay, entonces ya. Ya okay. La, porque yo todo lo que hice aquí no hacer, ya lo hice. Ya lo hizo. Entonces tiene. Ya lo hice hace muchos derecho. Años. Ya lo hice hace muchos años. Usted me preguntó si tenía en la actualidad. En la actualidad no. Pero sí tuvo con amigos con derecho. Sí, hizo claro, esas sí. Cosas. Sí tuve, igual como le dije, yo siempre fui muy sincera. Pero yo siempre sí fui muy sincera. Y yo nunca me enamoré. ¿Y la otra persona? Sí, se enamoró. Es que también la otra persona puede ser que no revele que está enamorado, pero por dentro, y más que todo lo digo en el término de los hombres, que los hombres son un poco duros, ¿verdad? O sea, sentimentalmente les cuesta a veces demostrar sus sentimientos, y entonces a veces es el punto, o sea, se puede enamorar y no, es que... me lo digo porque tengo varios conocidos por ahí que les ha pasado eso, pero por eso lo importante es poner reglas desde un inicio. Las reglas. ¿Qué va a decir? No, creo que más bien los hombres somos más débiles en ese aspecto, porque los hombres nos vamos más fácil con la mujer, que la mujer es muy astuta, entonces creo que los hombres nos enamoramos más rápido que la mujer. Completamente verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes, por ese orgullo, ¿verdad?, por ese machismo, lo esconden. Ah, ese es el punto a lo que yo iba, o sea, que lo esconden. Cambio, la mujer es como, ay, llorando y ay, la pero no creo. Ah, bueno, sí, sí, tiene toda la razón. Son más expresivas. Ustedes tienden como a quedarse más calladitos, como a conservarlo, pero creo que... Y lo peor es que la bloquean de WhatsApp, de Facebook y todo. O sea, los hombres es así, así es lo como lo hacen. Si le bloquean es que le gustó. Si le bloquean es que le gustó. O les está algo les está haciendo, intriga. Algo les está haciendo si efecto. Si nos bloquean es que lo hicimos bien. Y hizo bien. Wendy, pórtese bien que su pareja la... Pasado, digamos. Ahora aquí todos tenemos pasado. Ahora todos tenemos pasado. Este fue pasado repisado, téngalo por seguro. Pero bueno, aquí ya para concluir con ese tema, es realmente que todos estos aspectos que hemos estado hablando, si usted se ve identificado, ponen en riesgo realmente la amistad. O sea, si usted realmente aprecia a un amigo o a esa persona con la que usted está teniendo una amistad verdadera o la está pasando súper bien y quiere dar un paso realmente a algo más sexual porque le llama la atención. O sea, creo que ese es un punto que también... ¿Y si nos vamos a la friendzone? Que normalmente lo mandan mucho. Ay, no, es que yo solo te veo como amigo. Y no quiero romper todo eso que existe entre nosotros dos. Pero tal vez el otro sí quiere. Pero rompió la ropa y rompió todo y se fueron a la cama. Es que ese es el punto, ¿eh? Por eso hay que... Pero es que no, eso es un tema bastante complicado, lo del frisón. Que mucha gente lo manda a uno. Bueno, a mí no me ha mandado nunca el frisón, pero sí. Que te dicen, no quiero. ¿Así a dónde queda esa zona? Allá, cuando le ponen una flecha como así y le dicen, chao, si no te pongo, quiero, solamente como amigo. Si pongo Waze, llego. Use Uber, por favor. Bloquéme la ella, por favor, en cámaras.
Pero bueno, en fin, chicos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Don William, ¿qué le pareció el programa? Y entonces ya nos contó que está con pareja, no puede hablar más del tema de Amigos con Derecho. Dice, me hubieran invitado a otro tema que pudiera hablar, pero nada por el estilo. ¿Qué le pareció el programa? No, como les dije anteriormente, bastante entretenido, muy importante informar a las personas que están viéndonos y pues no, seguir aprendiendo porque hay muchas cosas que uno cree que sabe, pero en realidad no sabe. No podemos terminar este programa sin la sección de insinuaciones que habíamos planificado por sí. parte de los participantes. Así es que estamos teniendo planeado. Wendy está preparada con A mí Amantis. No se me olvida. Eso, Amantis, me gusta, por eso lo traje. Bueno, aquí todo sea por el programa, ¿verdad? Oiga, mi marido, te amo mucho, pero... Yo te amo, pero... Recomendémosle al esposo de Wendy que a partir de este momento apague la computadora. Que lo espere sensual en la cama, por favor. Vamos a ver, ¿cómo se le insinúa usted a su marido? Amor, ¿ya la apagó? La puede apagar ya. ¿Cómo se le insinúa a usted que quiere que le haga...? Bueno, a mi pareja... A su pareja, no diga a nadie más, solo a su pareja. No, pero eso no era de como cuando estaba una persona en un bar y cómo lo conquista. En un bar, cuando usted llegue, ya una pareja lo tenemos. Y él lo dijo. No es insinuación, entonces es el ligue. Es el ligue, porque él ya dijo cómo pretendía a su pareja. Suave, porque no estamos en casos cerrados. Suave en toque, señorita Polo, porque vamos acá a ponernos en orden. Entonces, Amantis, me dices la pregunta, por favor. Es una insinuación. Como personas que se están recién conociendo y quieren ligar justo en ese momento. Sí. Bueno, entonces dígalo como cuando usted se ligó a su marido, para que no le vaya tan feo cuando llega a la casa. Ay, fueron un par de miraditas ahí, ¿verdad? Sexy que antes hiciste. No, para nada, esa no. Una mirada inocente, diferente. Y entablamos una conversación. Cuando ya pasaron al... Usted no le dieron ganas de dormir, le dieron ganas de dormir. Fue culpa de él empezó todo, al cual que se insinuó y yo caí. ¿Qué? Típico de las mujeres, caen rendidas a los pies. Así Romeo y Julieta. Tan inocente. Él lo hizo todo. ¿Y usted? Se fue directo. Una cáscara de banana. Yo caí, yo me resbalé y desde ahí no me podía. Se resbaló una cáscara de banana, bueno, listo. De no se levantaba de Wendy. El banano de la cáscara. Se resbaló una cáscara de banano esta muchacha. Bien, Wendy. Salió bien librada. Ok, vamos con el señor William. ¿Le puede poner el micrófono, por favor? Pregúntate, me estoy riendo. No, ya él conoce la pregunta. La interrogante. ¿Nos puede comentar usted cómo haría usted un ligue? Es un ligue en un bar. Un momento. Vamos a complicarlo un poco más para William. Ay, no. Porque no es solamente ese ligue de conocer a una persona, estamos hablando de sexo. ¿Qué quiere ir a tener sexo con esa mujer que acaba de ver entrar al bar? Ella cayó en la cáscara de banano, pero no necesariamente el bar, puede conocerla en el bus, okay. No sé, en el tren. Uy, qué feo conocer ahí en el tren, que quiere, o sea, es lo más antirromántico, pero lo puede conocer en diferentes lugares. No tiene que ser romántico, quiere sexo. Bueno, directo, sí. ¿No sabes? Las pasaron con toque. Los llega la mujer y dice, quítese la ropa ya. Achus, él es el que tira el cordón. Okay. El cordón. Censurado, por favor. El palabra 8.700 El condón. A ver, don William, entonces su respuesta es. Bueno, creo que en mi caso, realmente, si voy a ligar a alguien, bueno, número uno, tengo que ver que la persona esté interesada en mí. Si no, no me la voy a ir a pelar, como muchos hacen en los bares. ¿Que se va a pelar? Por ejemplo. ¿Que se va a pelar? No ligar. Okay. Deje de pensar en esas cosas. Ok. Y bueno, si ya hay unas miradas, como dijo la compañera anteriormente, pues ya uno hace el intento. O actualmente creo que estamos en un siglo donde ya las mujeres son las que van y muchas veces ligan a los hombres. Si no me equivoco, ayúdenme ustedes en casa. ¿Lo han rechazado? No me acuerdo, la verdad. Las feas se olvidan, se bloquean de la mente. No, es que como le digo, yo soy alguien que, digamos, yo trato de ir muy a la segura. Cuando estaba en mis tiempos de liga y todo eso, pues estaba seguro si yo realmente le gustaba a la muchacha, pues me mandaba y si no, no iba a pelarme, la verdad. Es lo que vemos en la mayoría de ocasiones, que los maes van y se la pelan y tienen que ir. ¿Pero qué se pela, Will? Cuéntenos qué se pela. ¿Se la pela de una vez? Bueno, en resumen, si lo que uno quiere es pues tener sexo con la persona,
hey, vas con, la conoces, hablas un par de 10, 15 minutos y si lo que quieres es ir a tener sexo a la casa, pues le dices que si quieres irte del lugar donde estés con vos y ya, y listo, eso es todo, ya. Alguien que se... ¿Cómo se lo dice? Bueno, si fuera Karina, bueno, digamos... Ay, es... Creo que no me acuerdo. Tranquila, quédese ahí, tranquila. Ay, tampoco me ruegue. No lo voy a rogar. Okay. Si llego, la ligo, estamos hablando un rato, un par de minutos de interés. Muchas veces, y si la mujer no tiene algo en la cabeza, se va porque se aburre. ¿Algo en la cabeza? ¿Que una gorra, un gorro? Sí, no, el gorro lo va a tener después en la casa. ¿Extensiones o algo? Sí. No sé. El gorro va para después, en la casa. Pero hablamos un par de minutos y bueno, últimamente le digo, bueno, si quieres salir de acá, vamos a otro lugar o vamos a mi casa. ¿Su mirada se va directamente para alguna parte del cuerpo? No, la veo a los ojos. A los ojos. Sí. Y... Ay, hágame, vuélvame a ver. Por favor, tranquilo, actuación. O sea, lígueme. A ver, yo me voy a ver. Agarra el micrófono, porque esta mujer solo lo quiere tener ella en la boca. Ella. Y ya se siente muy bien. Bueno, si estamos ligando, me acerco, hablamos un rato. Ya usted se abusa un poco, hay un poco más de confianza, entonces. Puede, o sea, me poner, traen palomitas, por favor. Puede poner la mano en la pierna. Si ella responde también con la mano, haciendo caricias, pues ya ahí vamos. Hola. Vamos un poco avanzados. Y si ella está interesada en lo que le estás diciendo o te responde lo que le estás preguntando, pues ya vamos bien. Y para no aburrirnos mucho, entonces le decimos que si se quiere ir del lugar donde están, y para ser más directo le decimos que si se quiere ir para mi casa. O si Karina, bla, 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 estamos hablando, ta, ta, ta. ¿Qué te parece si nos vamos de acá? Está un poco aburrido. Nos vamos para mi casa, viví sola. No, el programa no está aburrido. No, viví sola. Pero viví sola. No, ok, entonces. Pague motel. Okay. Pague motel. No. Yo sí. Okay. Yo sí, entonces no sé si te gustaría tomarte un par de tragos y seguimos hablando en mi casa y a ver qué pasa. Sí, ok. Ya ahí usted ya tiene medio pedazo adentro. No, y pero. Y ya va para la casa. Y no sabe. Gracias. Qué psicópata está llevando a la casa. Es que ese es el problema. ¿Qué se está yendo? Es decir, no sabe qué psicópata lleva a la casa que no quiere pagar motel. Ya nada, todos sabemos que por la mujer haber dicho que se quiere ir de ahí con usted, ya tiene medio pedazo adentro. Es como cuando la invitamos a ver Netflix. Ya la madre cayó. Netflix, o sea, no va a ir a ver nada. Aquí, yo también. Listo. Eso me gusta mucho la actitud de este muchacho. Ya saben, si este. Ah, no, es que ya tiene pareja. Ya sabe que no se le va a acercar a nadie. Suave, que yo soy todavía imaginando todo lo que acaba de pasar. Nos puso a sudar. Don William, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en el programa, por ser tan abierto, tan explícito, ¿verdad?, con estos temas. Y a la señorita Wendy también, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no tenga problemas en su casa. Para nada, todo está controlado. ¿Volvería a otro programa, William, pero sin camisa? Sí, sí, claro. Sí, volvería, vea que lo está diciendo públicamente. Y si mi novia está viendo este programa, pues. ¿La podemos traer también? No, mejor no. No quiere, pero que la conozcamos. Que me esperen en la casa, que me esperen en la casa y nada de lista. Ah, ahora sí. Pero bueno, ya se William, armó. William es que aceptó, fijo está. William aceptó venir a otro programa. Aceptó venir a otro programa sin camisa para todas las chicas que lo piden, ¿verdad, Karina? Muchas gracias. Si lo escriben, por favor, que lo comente, que se quite la camisa en el próximo programa. Un siguiente programa. Ella en lencería. ¿Usted vendría en lencería? ¿No? Si él se quita la camisa, yo vengo en lencería. Yeah. Con toda la ropa por aquello. Ya se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, chicos. La pasamos súper bien. Muchísimas gracias, besotes. Para estar en el siguiente programa, que también seguimos teniendo temas muy interesantes. Gran gracias, hoy me he reído bastante. Demasiado, que, ¿verdad? Sí. Y también a todos los que están detrás de cámaras y en la parte de producción, muchísimas gracias por todo el trabajo. Y a usted, si le gustó el video, dale compartir y siga aprendiendo con nosotros. También a través de las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como JocCR y en www.jockcr.com para que disfrute de todos nuestros programas. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora.